continuamos y ella ya está lista, ya está preparada. ¿Cómo venimos con la chaquetingui? Impecable. Está blanca, está che. ¿Qué usas, Ala? Luciente. No te puedo contar, es un secreto. Es un secreto, es un secreto. Te imagino lavándola con limón, viste, con esas cosas de las abuelas. ¿Cepillo? Que dicen, sí, 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 sí. Bueno, ¿estamos listas? Súper listas, sí. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poquito de la influencia que tienen, la gran influencia que tienen las redes sociales, sobre todo en niñas, jóvenes. Es para mí y esto. La imagen corporal. Es algo que... No sé por qué. Sí. No podemos trabajar así. Se están riendo así. Yo te hablo de un tema serio y el productor se nos ríe en la cara. ¿Cómo yo no dije nada. Yo no dije nada, loco. Yo no dije nada, loco. No, fuera de broma, es un tema muy recurrente en el consultorio. Yo generalmente no atiendo adolescentes, pero como consecuencia del año pasado en la pandemia, que me parece que este tema de estar encerrados tanto tiempo con la tecnología, ya sea con la televisión, con las redes sociales, con el Instagram y demás, fue increíble, apenas uno retomó el consultorio presencial, cómo fueron cayendo estos casos de niñas jóvenes, estoy hablando de 15, 16, 14 años, que también es un punto muy de corte para todo el tema de trastornos alimenticios. Y que venían justamente con niñas de 14 diciéndote, quiero descender grasa, quiero este cuerpo, y me han mostrado fotos de cuerpos, que justamente por eso este tema, porque no dejo de atender ese tipo de casos, y es increíble cómo siempre va avanzando, y este tema de compararse con el físico, sobre todo de alguna famosa. Que es como siempre yo digo, a ver, son cuerpos que no son muy reales, no son reales directamente, porque ese tipo de gente trabaja con el cuerpo. Entonces, por supuesto, y vos también en el mundo modelaje calculo que lo sabrás y estarás de acuerdo, uno cuando trabaja con la imagen, obviamente que lo que uno sube a las redes, historia, foto, en el feed, Facebook o lo que sea, o video de YouTube, por supuesto que vas a subir en lo que mejor salgas, vas a sacarte la foto en la posición que mejor salgas, y la realidad es que también me parece que uno, porque son todas personas, sobre todo mujeres, hay mucho del lado de la mujer, no me ha tocado pacientes hombres que me digan quiero el cuerpo de Mariana Martínez, por ejemplo, claro. Pero sí mucho en el mundo de las modelos mujeres. Y me parece que tampoco es muy consciente esto del lado de las famosas, que obviamente lo hacen porque es su carrera, vuelvo, pero me parece que no es consciente el tema de hasta qué punto esto impacta para bien o para mal, sobre todo en niñas jóvenes. Y vuelvo a decir, esto por ahí es más un llamado de atención para los padres, que tengan un poco más de control sobre qué cuenta sigue su hija, a quién le hace caso, a quién no. Y no solamente con el tema de la imagen corporal, que muchas veces suele tener una mala influencia. Igual, por suerte, ahora, justamente por esto que decís, es como que se tomó un poco más de conciencia. Y hoy en día muchas famosas que antes no lo hacían, salen a cara lavada, salen mostrando su rollito, su celulitis, sí, su cuerpo real y el versus de lo que muestran también en Instagram con los filtros, hay filtros que directamente te desfiguran, claro. Total. Igualmente son las menos, o por ahí, no sé, suben alguna foto, pero una foto y vos entras al feed de esa persona y decís, wow, o qué cuerpo tiene, o mirá la cara perfecta que tiene y demás. Y la realidad es que eso lo ve una nena de 14, 15, 16, que lamentablemente tiene acceso a eso. Y encima está en una edad que no sos ni grande ni chica, claro. Que por ahí primer noviecito y que las amiguitas y que el pelito y demás. Y la realidad es que no tienen un gran impacto, un buen impacto en estas personas. Y así mismo, como con cuentas de personas hablando de mi profesión, hablando de la nutrición, hablando de entrenamiento, que la realidad es que no están ni siquiera capacitados para eso. Y también en consultorio hay mucho de eso, ¿no? Empecé a hacer esta dieta porque vi que esta cuenta de Instagram lo hace, compré tal medicación porque... Y vos te quedás como diciendo, bueno, ¿hasta qué batidos, punto? Batidos, hay batidos, muchos famosos, que en realidad... Obvio, no vamos a nombrar, pero hay una marca muy conocida que, sin ir más lejos, el jueves una paciente me lo preguntó y uno también tiene que estar luchando, en cierto modo, con ese tipo de gente. Y también es mucho esto de, ok, ¿cuántos seguidores tiene? Y ok, le creo más al que tiene 1 millón de seguidores que al que tiene 3.000 seguidores. Y lamentablemente, hoy en día, sí. Mi profesión y varias otras, creo que todas están un poco boicoteadas. Pero es esto, ¿hasta qué punto
lo que uno sube o lo que los demás suben tiene buen impacto o mal impacto, en, sobre todo en los niños, que, vuelvo a decir, esa franja etaria es un punto de corte para todo el tema de trastornos alimenticios, y es como yo siempre digo, son temas que no me voy a centrar en hablar, pero son temas súper grosos y que donde se entra ahí es un largo proceso el que hay que recorrer. Y nada, esto es más que nada como llamada de atención, porque vuelvo, atiendo un montón de niñas con este tipo de objetivos, y es como yo siempre digo, una nena de 14 años no tiene que decirme quiero descender grasa, porque ni yo a los 14 sabía lo que claro. es descender grasa, ¿me explico? Claro. Sí, sí, hasta sí, también sí. el vocabulario que tienen, que obviamente eso es acceso a la información que tienen libre en, digo, Instagram, porque es lo que más hoy en día se consume, pero TikTok también es furor, es lo mismo, sí, ejercicios sí. o recetas y demás, y ya te digo, está muy fácil todo. Entonces, a modo de resumen, para los padres o señoras o abuelas que estén viendo esto, que sea como una llamada de atención. José, ¿dónde te pueden ubicar si tienen alguna duda, consulta, si su hijo sabe que está transitando una enfermedad así? ¿Cómo pueden hacer? Principalmente en Instagram, @nutricionjopaterno, me mandan un mensaje directo y ya coordinamos o charlamos, no hay problema. Perfecto, gracias, Gorda, porque es sumamente importante esto que decís, así que me encanta. Y después, si en alguno de los programas que siguen, podés explayarte un poquito más, creo que también va a venir muy bien.